Hola amigos de YouTube, bienvenidos al Let's Play del juego Sonic Adventure Deluxe para versión de Nintendo GameCube. Bueno, no perdamos tiempo, comencemos. Voy a usar la primera memory card. Bueno, antes que nada voy a empezar una partida desde cero, ya que, bueno, estas dos partidas ya las completé. Así que bueno, vamos a empezar. Sí. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer unos ajustes. Vamos a configurar el idioma, a ver. Vamos a poner los subtítulos en español y las voces en inglés. Ah, espera, me olvidé. La vibración, sí, porque me gusta jugar con vibración. Bueno, comencemos, modo aventura. Bueno, acá tenemos 6 historias para elegir. Tenemos la historia de Sonic, la historia de Tails, la historia de Knuckles, la historia de Amy, la historia de Vic y la historia de 102 Gamma. Bueno, vamos a empezar con la historia de Sonic porque, bueno, es la única que está disponible. Las otras las desbloquearemos a medida que avancemos en el juego, en la historia de Sonic, o sea, bueno, Station Square empieza el juego. Station Square es... me suena ese nombre. Me acuerdo que la nombraban también en Sonic X, en el anime ese de Sonic. A ver... ¿cómo comienza este juego? Sonic... aparece. Ahí aparece Sonic. Uy, ¿qué pasa? Toda la policía oscurada. Ahí va Sonic a investigar. Uy, ¿qué es eso? Un monstruo de agua. Eso. Los policías intentan detenerlo. Uy, no le hicieron daño. Y se retiran los policías. ¿Sonic será capaz de vencerlo? Veamos. Empezamos a jugar. A ver. Empezamos la historia con un jefe encima. A ver. Chaos Zero. Chaos se llama ese monstruo. Es un monstruo de agua. Con su forma... así normal. Bueno, sé que estoy diciendo algunos... spoilers, pero bueno, a veces pasa que digo, corre Sonic, corre. Sí, una buena. Empezamos con un jefe encima de esta historia. Es raro, empieza con un jefe. ¿Con qué días? Cuidado, cuidado. Dale, baja, baja, baja. Dale, baja, abajo. Ahí está. ¡Muere! ¡Ajá! ¡Le gané! ¡Le gané! A 45 segundos tardé en vencerlo. Bueno, y conseguí 10 años, 10 rings. A ver... uy, se escapó por las alcantarillas. Chaos. Pero bueno, ese no será el único villano que veremos en el juego. Uno conocido también. You know nothing, fool. It's Chaos, the god of destruction. Uy, Dr. Eggman.
El doctor Eggman no puede faltar en este juego. Bueno, el día siguiente, el Sonic aparece en un hotel frente a una pileta. La piscina. ¿Ah? Uy, ¿ese avión? ¿Mm? What? ¿Tails? Es Tails. Uy. Watch out, you're gonna crash. Uy, se estrelló. Tenemos que ir a rescatarlo ahora. Tenemos que salvar a Tails. Se estrelló. A ver. Sí. A ver. También podemos hablar con la gente en este juego. Vamos a hablar con la gente de la ciudad, con la que encontremos en el mapa. A ver, una pista. Sí, lo de los anillos lo sé. Que si no tenemos, si nos golpean cuando no tenemos anillos, nos matan. Ya sé, como en todos los juegos de Sony. Pues, a ver. Bienvenidos a Emerald Coast. A ver. Empezamos, nivel 1. Emerald Coast. Rescata a Tails. Este nivel muchos lo conocen en español como Costa Esmeralda, se traduce. Sí, este juego, este nivel, un clásico en toda la saga de Sonic. Este juego, este nivel aparece en el Sonic Generations de Nintendo 3DS. Aparece este. Sí. Bueno, y antes que nada estoy jugando la versión de GameCube porque y no la original porque, bueno, antes que nada este juego salió... Primero salió para el Sega Dreamcast, salió para el Dreamcast, que es la última consola de Sega, que lamentablemente quedó en el olvido, esa consola de Sega, el Dreamcast. Esta versión salió en el 2003. Para el GameCube, debido al éxito que tuvo la versión original de Dreamcast. Bueno, y después también está para PC, lo pueden descargar este juego, que también tengo la versión de PC, pero no me corre bien. Bueno, me corre bien, pero es que yo lo juego en una computadora de bajos recursos, que funciona, pero a veces los fraps corren muy mal, hacen que el juego, los fraps vayan mal. Bueno, la velocidad va bien. A ver. Una vida. Este juego después también salió, además de para PC, fue relanzado en el recopilatorio Dreamcast Collection para Xbox 360 y para PC. Y también salió una versión HD para PlayStation 3 y Xbox 360. Salió. Bien, a ver, los zapatos rápidos. Si este nivel es fácil. Comienza con una playa, como en todos los juegos de Sonic. Bueno, las historias no empiezan siempre con el mismo nivel en este juego. Bueno, como verán, los niveles de Sonic son de velocidad. Tenemos que llegar hasta el final de cada nivel para superarlos. Bien. Esa luz nos da consejos. Esa luz roja misteriosa nos da consejos en este juego. No sé bien lo que es. Bueno, y cada vez que destruimos enemigos, saldrán animales. Eso sí, rescataremos. Si los agarramos, nos sirven para
llevarlos. Bueno, no voy a decir spoilers, así que bueno. Bueno, a ver. Bien. Lo han superado. Sí, sí, sí. Lo han superado. Preguntarán esas voces, esa voz, la verdad, mi pedo. Bien, ahora puedes jugar con Tails. Bien. Gracias. Ahora vamos a salir del hotel. No me caen bien los chavos. Bueno, como verán en este juego, y sí, casi la mayoría de las personas al Dr. Eggman lo llaman Robotnik. Eso sí, claro, lo llaman Robotnik y bueno, Sonic y sus amigos lo llaman Eggman. Sí. Bueno. No perdamos tiempo, vamos al tren. Sí. Adentro. A Mystic. Vamos ahora a Mystic Ruins. Otra zona. Tenemos que ir ahora al taller de Tails. Que no está lejos. El taller está ahí, arriba de esa montaña. Esa montañita. Sí. Uy, ahora. Uy, es Eggman. Oh, diablo. Prefiero decirlo Eggman. Se va a salir con la suya, Eggman. Yo prefiero decirle Eggman que Robotnik. Sí, en este juego. En este juego le empezaron a llamar Eggman, el Dr. Robotnik. Eso sí. Bueno, ahora tenemos otro jefe. Egg Hornet. Segundo jefe de la historia de Sonic.
Lo que hay que hacer, bueno, muévanse, si no, si se mueven no les van a hacer daño los misiles que le lanzan, que te lanza, eso sí. Cuando se clave en el piso, con el taladro, van a tener la oportunidad de golpearlo. Acá no se detengan. Uy. Bueno, los anillos sirven, bueno, para otra cosa en este juego. Bien, un golpe más y ya estás derrotado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me quitó la mayoría de los anillos que había agarrado! ¡Toma! Listo, le gané. No lo toquen cuando esté derrotado, si no les van a quitar los anillos. En serio. Bueno, conseguí 11. Se te guardan los anillos. Pero volvés a cero cuando volvés al mapa del juego. Ahí cae derrotado Eggman. Well, that wasn't so hard. Chorro. Lo vuelve a esperar. No sabe quién es. Uy, ese es el monstruo. El otro día nos pasó. Uy, se transformó. Quiero hacerlo crecer a Chaos, el Dr. Eggman, para que se vuelva invencible. Bueno, ¿saben qué? Voy a dejar el video hasta aquí, ya van 20 minutos desde que empecé. Bueno. Si les gustó, espero que les haya gustado esta primera parte. Les prometo que este juego no lo voy a suspender ni pausar por mucho tiempo como hacen muchos usuarios. Así que bueno. Bueno, los dejo aquí con Sonic mirando. Si les gustó el video, denle me gusta, comenten, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente episodio de Sonic Adventure Deluxe, donde vamos a jugar el nivel 2 y probablemente el tercer nivel también. Bueno, el que venga después. Bueno, nos vemos en la siguiente parte. Nos vemos.